tal, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México? Como siempre, es un gusto saludarles. Y bueno, pues también saludar a mi compañera, le doy la más grata bienvenida, Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo están nuestros amigos de Conoce Tus Derechos, ¿no?, de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México? Pues con muchísimo gusto, ¿no?, con toda la actitud de iniciar la semana y con un nuevo programa el día de hoy. Igualmente, Nat, estamos muy bien acompañados. Ahorita vamos a presentar, ¿no?, a nuestro gran invitado. Pero bueno, pues también vamos a saludar, ¿no?, a las redes sociales, a nuestros amigos que nos están viendo por Facebook y por todas nuestras redes sociales. Adelante, Nat. Exactamente, un saludo a todos los que nos están viendo, a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Recuerden darnos like en Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, Instagram, Comisión Mexicana de DH. Y también sigan a nuestros compañeros de DGES TV en todas sus redes sociales. También pasen a dejarles un like. Y bueno, también recuerden que pueden estar, bueno, por ahí están pendientes de todo el contenido que se está subiendo constantemente, ¿no?, de los demás programas que hay aquí en DGES TV. Pues sí, Nat, es un gusto, ¿no? Es un gusto otra vez estar juntos en este programa, Nat, sí, ¿no? Porque ya tenía algunos otros que no estábamos, ¿no? Había siempre cambio, estábamos intercalando, o sea, mandamos un saludo a toda la oficina, pero también nuestras compañeras que nos suplieron, Mariana, Norma, y bueno, pues también todos los que hacen posible este programa, ¿no? Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden que este es su programa, Conoce Tus Derechos, donde, bueno, pues nos interesa que ustedes nos platiquen, nos digan cómo es que viven sus derechos humanos día a día. Y bueno, pues Nat, yo creo que un tema importante, ¿no? Creo que por ahí medio confuso, vamos a aclararlo, vamos a platicarlo, pero bueno, es el derecho humano al tiempo libre, ¿no? Exactamente, es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, tenemos un invitado, ¿no?, que se encarga de organizar bien, ¿no?, este derecho, ¿no?, con niños, que más adelante se los vamos a presentar. Pero bueno, también les queremos platicar un poco sobre las redes sociales de DGES TV para que pasen a darles like: Facebook DGES Educativa, Instagram @tv.educativa, Twitter @DGES_media. Nos hacían falta. Así es, ¿no? Pues sí, déjenos sus comentarios, qué tema les interesa. También recuerden que próximamente vamos a estar en su secundaria, entonces también igual por ahí nos puede llegar la invitación. Entonces, bueno, pues con todos estos temas que son suyos, que este programa Conoce Tus Derechos, ¿no?, y con el hashtag Conoce Tus Derechos, pues podamos entrar a sus escuelas secundarias, ¿no? Exactamente. Bueno, Nat, entonces vamos a ver la infografía número uno, ¿qué te parece para adentrarnos al tema? Exacto, vamos a la infografía número uno, donde vamos a ver dónde está, dónde se encuentra, ¿no?, este derecho al tiempo libre. Y bueno, dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. El artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, viene inmerso y nos dice que, bueno, vamos a ver qué es el ocio o el tiempo libre. Es aquella parte del día que se dedica a actividades que no son laborales ni tareas domésticas esenciales, generalmente recreativas y usada a discreción por las personas. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias como comer, dormir, hacer tareas, etcétera. Puede entenderse como una actividad realizada para descansar del trabajo. Así es, no todo es trabajo, no todo es estudio, ¿no?, para nuestros compañeros de las escuelas secundarias técnicas, ¿no?, nuestros amigos, nuestros directivos y maestros que también muy gustosos nos ven. Y bueno, pues también para los padres de familia, ¿no? No todo es trabajo, también hay que pasar este tiempo de calidad, ¿no? Exacto, y bueno, también lo tenemos consagrado en otro artículo que nos dice: el derecho al esparcimiento está mencionado en el artículo 31 de la Convención sobre Derechos del Niño y está entendido como un tiempo de crecimiento personal, creación, reacción y participación de la sociedad. Y bueno, entendemos que este tiempo libre puede estar encaminado a actividades culturales, deportivas y de esparcimiento. Muchísimas gracias, Nat, qué interesante. Yo todavía tengo otra legislación más. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la Ciudad de México y hay que conocer qué es lo que dice también la Constitución. Exactamente. ¿No? La Constitución de la Ciudad de México, este documento recién creado. Y bueno, pues en su artículo 13, su apartado F, derecho al tiempo libre,
Dice que en la Ciudad de México toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar, ¿no? Muy parecido efectivamente a los ordenamientos internacionales, pero bueno, pues aquí está este que es la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, pues ahí está todo, pero eso es en escrito, Nat, eso es en las leyes, eso es en los documentos, pero ¿cómo es que lo vivimos día a día? Exacto. Es lo que ya vamos a platicar. ¿Cómo lo vivimos día a día? ¿No? Ya vimos que tenemos leyes, que está la Convención de Derechos Humanos, ¿no? La Convención de Derechos Humanos del Niño, que está también en la Constitución de la Ciudad de México, pero bueno, ¿no? ¿Cómo la vivimos? Y bueno, para eso tenemos un invitado el día de hoy que se los voy a presentar. Él es Emilio Garnelo. ¿Cómo Hola, estás? Muy buenas tardes, bien. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido. Gracias por estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, les comento que Emilio tiene 27 años, está estudiando la licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales. Bueno, es un gran fanático del deporte, del básquetbol. Y es entrenador de chicos de primaria y secundaria, ¿no? De básquetbol. Así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Emilio. Muchas gracias. Y bueno, primero nos gustaría que nos empezaras a comentar, a lo mejor, cómo es, ¿no? Que tú tomas el tiempo libre, a lo mejor tu tiempo libre, y lo ocupas para practicar este deporte. Pues sí, o sea, la práctica del deporte la inicié desde muy pequeño. Es entendido que ayuda a disociar la mente de los jóvenes, ya sea en malas prácticas, en malos pensamientos, de estar ociosos, es preferible que estén practicando alguna actividad, no solamente el deporte, sino que puede ser al realizar una lectura, alguna actividad artística, como ustedes lo comentan. Y pues sí, en cuestión de lo que yo me centro, pues es más como que a niños de escasos recursos, que es de una comunidad de Oaxaca, apoyarlos, a ayudarlos a salir de las circunstancias en las que viven, uh-huh, y distraerlos un poco en la actividad que es el deporte. Oye, pues está súper interesante, ¿no? Que tú hayas tomado, ¿no? Como, bueno, parte de tu tiempo libre, ¿no? Primero, para jugar este deporte que es el básquetbol, pero también, ¿no? Que ayudes, ¿no? Que estés pendiente de chicos de una comunidad indígena, que sabemos que son un grupo vulnerable, ¿no? Por ser niños, por ser indígenas, ¿no? Y que puedas apoyarlos, ¿no? En esta práctica de este deporte. Roger. Qué interesante, Emilio, ¿no? Es un gusto. Gracias por estar acá. Y bueno, pues efectivamente, ¿cómo es luego medio confuso, ¿no? Porque siempre hablamos de derechos. Ahorita estamos hablando del derecho al tiempo libre, ¿no? Y se podría malinterpretar también, ¿no? Con libertinaje, con otras cuestiones. Entonces, pues sí, sí hay que aclarar estas cuestiones. Siempre en su programa Conoce tus derechos, hemos dicho que también hay derechos y también hay deberes, ¿no? También hay obligaciones, y entonces también hay estas cuestiones que nos hacen tener algunos valores como responsabilidad, ¿no? Trabajo en equipo. Así es. ¿Qué es lo que se puede fomentar? ¿Qué nos puedes recomendar, Emilio, con estas prácticas? Lo que se puede fomentar más que nada con el deporte es la responsabilidad. El saber que no está solo, o sea, al momento de que vivimos en una ciudad, tenemos que trabajar en conjunto con la gente que nos rodea, nos hace más sociables, uh-huh, no nos hace una persona, perdón, no sé si esté bien el término huraño, en el sentido de querernos, okay, alejar de la sociedad y querer trabajar solos, y pues como tú dices, o sea, es un trabajo en equipo, y pues también donde se conjuga la responsabilidad de los padres en el querer alejar a sus hijos de todo lo que estamos viviendo ahorita en nuestra sociedad, sino que lo quieren hacer ajeno a esa situación. Qué importante esto, ¿no? Que hablas del trabajo en equipo, porque bueno, pues siempre en los deportes, siempre en las medallas, siempre esto, pues se ve así como que nada más una sola persona, ¿no? Que gana, pero los, digamos que los deportes en conjunto ahí es como que más difícil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Emilio, pues no sé si igual también nos quieras, ¿no? Compartir alguna otra experiencia con los chavos que has estado trabajando, qué es lo que has visto tú, su crecimiento, en qué les ha ayudado a ellos, digamos más en específico a los chavos de secundaria, este tipo de Pues de sabemos actividad. Que somos vulnerables, ¿no? En la etapa de la adolescencia,
es la edad donde un joven es más vulnerable a las influencias externas. Entonces, la experiencia que yo te puedo contar es de un chico que entrené y en el equipo, que era una familia monoparental. A la madre le tomaba mucho trabajo tener control sobre él, y en cuestión de que él entró a jugar básquetbol, a entrenar con nosotros, se empezó a alinear, empezó a entender que la responsabilidad no solamente es, como tú lo dices, tomar el libertinaje, o sea, su derecho de tener el tiempo libre de adquirir, hacer lo que él quiere, pero de manera responsable. Claro. En una actividad que le es benéfica para su salud. Emilio, nos gustaría que nos contaras un poco más a fondo, a lo mejor parte de tu vida diaria, ¿no? ¿A qué horas los entrenas? ¿Tienen torneos? ¿Cómo son los partidos? A lo mejor, ¿qué estrategias usas, ¿no?, para invitar a los chicos y que sí se queden no solamente 2 meses, ¿no?, sino se queden a lo mejor hasta un año, ¿no?, en el equipo? La estrategia es más que nada integrar a los padres de familia. O sea, no solamente son los chicos, porque pues como joven a uno de repente, si no hay alguien que esté atrás de nosotros empujándonos a realizar las cosas, no las hacemos. Entonces sí es una labor en conjunto con los padres de familia, en que sus hijos sean constantes, en que en realidad el beneficio es para sus hijos. Una mejor salud no es solo eso, sino es una persona responsable que en un futuro a lo mejor, gracias al deporte, puede ser productiva para su misma sociedad. El horario de entrenamiento es en las tardes, entre semana. Juegan los domingos y los sábados, y se entrenan más que nada para el torneo de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez, que participan en Guelatao. Es un torneo muy importante para ellos. Ok, pues fíjense qué importante, ¿no?, lo que nos comenta Emilio sobre la participación de los padres de familia, ¿no?, en este derecho al tiempo libre, ¿no?, también para no caer en cuestiones de libertinaje o que estén, no sé, todo el día, ¿no?, en redes sociales o a lo mejor jugando algún videojuego. Bueno, también la parte de los padres de familia es muy, muy importante. ¿Algunos tips a lo mejor que les quieras dar a los padres de familia para que puedan acercar, ¿no?, a sus hijos al deporte, ¿no?, a que estén activos físicamente y, bueno, también mentalmente, ¿no? Eso lo vemos más en la escuela, ¿no? Pero, bueno, físicamente, haciendo un deporte. Pues es más que nada que se den el tiempo. O sea, yo en lo personal también se los puedo decir, ver la gratificación de un padre cuando tú haces alguna actividad que tienes logros personales, pues es incomparable a cualquier otra situación. O sea, no solamente es como que un logro académico, sino que también es como un plus a tu vida. Y un plus también a las emociones que puede vivir un padre, la sensación de que puede ver que su hijo está jugando, que está ganando un torneo, a lo mejor la felicidad que lo vea al momento de convivir con sus compañeros. Siento que eso es como que lo más gratificante a lo que pueden obtener con alguna carrera. O sea, la carrera es a lo mejor sí importantísimo, pero el deporte dentro del desarrollo social les crea un carácter, va generando el carácter en el joven. Exacto, ¿no? Se va forjando como el carácter que muchas veces va a apoyar a lo mejor en decisiones futuras, ¿no? Nos comentabas en la cuestión de la carrera, ¿no? Yo sí creo que tener el compromiso a lo mejor con un deporte, con el trabajo en equipo, tal, ¿no?, sí va forjando cómo va a ser a lo mejor la persona en la edad adulta. Así es. El compromiso es lo que ahorita también nos quedamos para seguir platicando, Emilio. Pero bueno, antes de seguir platicando, vamos a ver la infografía número 2, Nat, ¿qué te parece? Sí. ¿No? Para que la podamos comentar. Exactamente, y bueno, vemos que el derecho al tiempo libre nos debe ofrecer la posibilidad de emplear el tiempo libre en formas de ocio alternativo que fomenten hábitos de vida saludable, tanto físicos como intelectuales, difundir, facilitar y motivar el gusto y la participación del joven en actividades culturales adaptadas a las necesidades e intereses de quien va dirigido, y bueno, potenciación del asociacionismo, apoyando las asociaciones ya existentes y fomentando la creación de nuevas, potenciar la educación para el ocio en las escuelas, ¿no? También, bueno, vemos algunos de los puntos importantes y necesarios, ¿no?, para que sí pueda haber como derecho, ¿no?, que podamos tener este derecho, sino nada más estar a lo mejor en casa, ¿no?, viendo series, jugando algún videojuego, ¿no?, o estando en redes sociales. Mejor
y emplearlo en a lo mejor hacer un deporte o una actividad cultural, Roger. Así es, y es que nos quedamos con el compromiso, ¿no? Yo quisiera que nos compartiera Emilio, ¿no? Con respecto al compromiso, Emilio, ¿cómo es que, ¿no?, tú fomentas esta, digamos, esta relación o esta interdependencia de cada uno de los derechos humanos con el compromiso? Porque me refiero a que, bueno, estamos hablando de derecho al tiempo libre, ¿no? Pero también, ¿no?, los chicos, ¿no?, los chicos de secundaria, de primaria, con los que tú entrenas y todo eso, también van a la escuela, ¿no? Y deben tener también ese compromiso, ¿no?, con sus maestros, con sus familias. Está el derecho humano también a la familia. Entonces, ¿cómo es que todo esto va relacionado? Y que no solamente de, ah, yo ya soy bueno en básquetbol, yo ya voy a vivir de esto, yo ya no quiero estudiar y no me digan nada porque soy muy bueno en esto. ¿Cómo es que vas platicando con ellos? En cierta medida también, como tú lo comentas, el compromiso no solamente es como personal, es el como regresarle a la persona que te está brindando el apoyo, el, valga la redundancia, regresarle ese apoyo en tu desarrollo personal. O sea, no solamente es pensar, bueno, ya hice deporte, soy buenísimo para el básquetbol, para el fútbol, para el X deporte que sea, sino que también viene como que el desarrollo académico en conjunto. No sé si puedo hablar de alguna escuela particular en general, o bueno, las escuelas particulares generan programas en donde van en conjunto el deporte con el desarrollo académico. O sea, no puedes jugar si no tienes un buen aprovechamiento académico. Okay. Entonces te saco del equipo para que te tengas el aprovechamiento académico que te requiere, o que te requiere para que después puedas regresar a jugar. Entonces es... en una función con la comunidad indígena, el padre es el que hace la función. Bueno, vas mal en la escuela, te saco de la actividad, el niño le empieza a echar ganas porque le gusta jugar básquet y lo dejen regresar otra vez. Okay. Entonces va a la par. El compromiso no solamente es conmigo como entrenador, okay, sino es con sus padres y con ellos mismos. Sí, efectivamente. Entonces ahí ya vamos relacionando esto, y es que es lo que iniciamos, ¿no? De no solamente que verlo en el papel y que nada más la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni nada, sino que los vivimos, ¿no?, día con día, y ahí es donde es nuestro compromiso también con los derechos humanos. Y bueno, pues también que es, ¿no?, una actividad, una práctica también súper efectiva contra las adicciones, ¿no? Exactamente. ¿Nas? Sí, y bueno, justo ese tema es el que me gustaría poner en la mesa, ¿no? Como un mal uso del tiempo libre no puede caer en algún tipo de adicciones o de acciones que son perjudiciales para nuestra salud. Emilio, tú seguro, ¿no?, como eres joven, ¿no?, podrás comentarnos más de este tema, ¿no? A lo mejor cómo el deporte, ¿no?, o cómo el buen uso del tiempo libre puede evitar que caigamos en algún tipo de adicción, ¿no? A lo mejor algún narcótico, al alcohol, al cigarro, ¿no? Tal. Pues sí te aleja totalmente de la situación, hasta del vandalismo. En cierta medida te vuelve una persona armoniosa con tu entorno y contigo mismo. Entonces, es una salida. O sea, es, en cierta medida puede ser la salida que mejor pueden tomar los jóvenes, así como puede haber también una opción artística. O sea, el desarrollo cultural dentro de la juventud es la mejor alternativa que pueden considerar los padres. O sea, si no solamente es que los lleven a hacer ejercicio, sí que busquen algún desarrollo cultural, que ya sea a lo mejor tocar algún instrumento, ir a clases de pintura, ir a clases a lo mejor hasta de redacción, de teatro, de música. O sea, no solamente la salida es como que el deporte, sino que también hay muchas otras alternativas que se pueden ir ramificando y que pues también apoyan al desarrollo. Sí, justo es esto tan importante que nos comentas, Emilio. No, bueno, a lo mejor no todos somos buenazos para el deporte, ¿no? Habrá gente que es más buena para cuestiones artísticas, a lo mejor de teatro, pintura, escultura, ¿no? Bueno, entonces, justo los papás, ¿no?, los padres de familia, los docentes, tienen que estar muy atentos, ¿no? Deben ser muy observadores de qué les gusta a los chicos, ¿no? Y a lo mejor tratar de encaminarlos, ¿no? Otra pregunta que tengo, Emilio, para ti, ¿no?, como joven, ¿no?, como entrenador, a lo mejor como hasta líder de un grupo, ¿no?, ¿qué notas que te hace falta, ¿no?, para que a lo mejor más chicos, ¿no?, pudieran tener como esta actividad, ¿no?, que tú haces con ellos? Sería más difusión. Más difusión. Que realmente
no solamente los medios de comunicación se enfoquen como que a lo que hace una persona en un deporte o en alguna actividad en específico, sino que hay un mundo totalmente afuera que lo está haciendo de manera independiente, que a lo mejor lo hace hasta de manera altruista por gusto, y no como que no voltean a ver esa parte. O sea, no solamente hablo de mí en lo personal, sino que, o sea, hasta puede haber proyectos artísticos que están apoyando a los jóvenes y que realmente no los conocemos. O sea, yo sé que las redes sociales, el internet nos abre un mundo. Así es. Pero no tenemos como que el conocimiento para tal cual buscarlo. Pues sí, ahí está también, se abren, ahorita que mencionaste las redes sociales, se abren también ahí los retos, ¿no? Para que ustedes, chavos, también estén con esta curiosidad de buscar estas opciones y no solamente, ¿no?, los retos nocivos de internet o de las redes sociales, ¿no? Sino que también se acerquen a personas como Emilio y puedan también practicar deporte. Y ahora vamos a pasar con Emilio una recomendación, un consejo que le das, digamos, muy puntual también a los padres de familia, que, bueno, pues además, ¿no?, de estar muy atentos a qué es lo que les sucede a sus hijos y todo eso, tener esta comunicación que les gusta y qué actividad o deporte o actividad cultural pudieran hacer, también, ¿qué recomendación les das? Porque sabemos que también hay muchos chavos que no tienen buena comunicación con sus papás, ¿no? Entonces, ellos trabajan, ellos se van, están todo el tiempo solos y ahí es donde se encuentran a estas como malas amistades, ¿no? ¿Qué recomendarías con respecto a eso? En cierta medida, los padres de familia sería como que interesarse más a los gustos de los hijos. Porque de repente hay padres que tienen la frustración de su juventud, que no pudieron hacer algo y quieren como que ver el reflejo de lo que no pudieron hacer ellos en sus hijos. Sino que realmente se interesen en el gusto que puede tener el joven y que lo dejen realizar ese sueño. O sea, si realmente ellos... O podemos ver a los jóvenes como una semilla. Entonces, los padres son los que se encargan de darle mantenimiento a la semilla, de estarla regando, de darle los recursos necesarios para que pueda ser un árbol fuerte. Entonces, los padres tendrían que hacer eso y el joven realmente seguir esos sueños, esas prospecciones, esas expectativas que tiene él de vida a largo plazo hacia su madurez, es no quitar el dedo del renglón, sino que siempre ser constante, perseverante, a alcanzar ese sueño, a alcanzar ese proyecto a futuro. Okay. Y pues la obligación o el trabajo de los padres, que se puede llamar una obligación, es irlo encaminando, apoyarlo. En cualquier momento que vea que el hijo puede caer, ayudarlo a levantar y ayudarlo a ser más fuerte con cada caída. Derechos y obligaciones, ¿no? Entonces igual también, ¿no?, para los padres de familia, que igual también ahí se pongan las pilas con sus hijos, ¿no?, que puedan estar atentos. Y bueno, pues también maestros, docentes, que puedan también ahí coadyuvar, ¿no?, también a esta atención, porque, pues bueno, esto es, digamos, en conjunto, una corresponsabilidad de todos nosotros y hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? Exactamente, Roger. Y bueno, recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce Tus Derechos en Twitter, en Facebook, y bueno, ahí nosotros estamos pendientes de... las opiniones que tengan, las reflexiones, si quieren nos pueden comentar a lo mejor ustedes cómo destinan su tiempo libre, qué hacen en su tiempo libre, ¿no? A lo mejor tiempo libre son las vacaciones también, qué hacen, ¿no? ¿Cómo lo van decidiendo, pues qué hacen, ¿no? A lo mejor una actividad cultural, van y practican algún deporte, ¿no? ¿Para qué son mejores, para qué son más buenos? Nah, pues bueno, se nos ha terminado el tiempo, todavía quisiéramos tener, ¿no?, muchísimo más tiempo para seguir platicando con Emilio, pero vamos a ir cerrando, ya que sí me gustaría que nos mencionaras, nos platicaras, si es que es posible, cómo se llama el equipo, por dónde están, si es que también hay alguna red social o algún contacto que te puedan a ti llamar o algo así y pedir más información, pues que nos pudieras compartir. Claro que sí, el equipo se llama Analco. Okay. El de los niños chiquitos se llama Quitis, juegan en el Deportivo Oceanía. Okay. Y también la otra opción es un equipo que es muy bueno, no sé si todos lo conozcan, lo pueden buscar igual en Facebook, que se llama Estrellas Inde Básquet. Igual ayuda a integrar a muchos jóvenes dentro de una comunidad. O sea, ya ahí es más grande porque se puede llamar que es una familia. Perfecto, ok. Niños y niñas, me imagino, niños, que también, niñas, ¿no? Ok, a ti en específico, Emilio, quien se quiera acercar a ti, porque, ay, es que Emilio me inspiró mucha confianza y esto y lo otro, yo quiero platicar con él y preguntarle dónde está.
¿Cuál es tus datos de contacto? ¿Una red social? ¿Alguna red social? ¿Facebook? El Twitter. Facebook me pueden encontrar en Emiliano Arnelo. Me mandan un inbox y ya yo les contesto. Perfecto, Nat. Pues muchísimas gracias, Emilio. Pero bueno, antes, gracias por tus redes sociales, ¿no? Por comentarnos cómo se llaman tus equipos. Bueno, si pudieras ir dándonos una pequeña conclusión, ¿no? Bueno, la cuestión más importante que tocaste, ¿no? El tiempo libre, la relación de los hijos con los padres de familia, ¿no? Y cómo ocupar bien el tiempo libre puede generar, ¿no? Y ayudar muchísimo en el desarrollo de la persona, ¿no? Vista hacia como un futuro. Pues la conclusión es de que tiene que haber mutua confianza entre padres e hijos. O sea, si no se tienen confianza para poder hablar, va a ser un desastre total. Exacto. No, ya ahora sí que lo dijiste todo, y no solamente verlo, ¿no?, en lo micro, ¿no?, sino también en lo macro, cómo es que, ¿no?, dentro de la familia, de lo que está desarrollándose, ¿no?, la persona en su vecindario, en su colonia, en su casa, pues bueno, es lo que repercute para toda la sociedad y así en todo nuestro país, ¿no? Entonces, Emilio, pues yo también, no sé si quieras también mandar algún saludo a tus chicos, a los chavos que te están viendo, a los papás, que también yo me imagino que te han de estar apoyando muchísimo, ¿no?, con ese compromiso cada sábado, cada domingo, como... Cada fin de semana. Cada fin de semana, ¿no? Pues sí, o sea, el saludo es más que nada un agradecimiento, en cierta medida por darme la confianza de estar acompañando a lo más valioso que pueden tener en la vida, que son sus hijos, y que me dejan compartir pues un pequeño espacio en su vida. Muchísimas gracias, Emilio. Ya nada más, en una sola palabra, ¿cómo invitarías, o bueno, en una sola frase si quieres también, ¿no?, cómo invitarías, ¿no?, a los chavos, a los niños, a las niñas que te están viendo, pues a que puedan también practicar este hermoso deporte, ¿no? Pues el básquetbol es paz y armonía en cierta medida, con tu sociedad y con tu familia en sí. Muchas gracias, Emilio. Nat. Pues muchísimas gracias, Emilio, ¿no?, por darnos parte de tu testimonio y bueno, ¿no?, darnos a lo mejor esa semilla, ¿no?, que, de la que hablabas, ¿no?, que puede servir de ejemplo, ¿no?, para muchos chavos que te están viendo de las escuelas secundarias técnicas. Y bueno, Roger, pues cerramos. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, y también like a The Gest Educativa por ahí, ¿no?, para que, claro, también estén pendientes del contenido. Nat, muchísimas gracias. Emilio, muchísimas gracias. Gracias a todos los que hacen posible este programa, su programa Conoce Tus Derechos. Nos estaríamos viendo la siguiente semana en la siguiente emisión de este su programa. Queremos escucharlos, queremos también leer sus comentarios. Y bueno, pues también a todos los que hacen posible este programa les damos las gracias al doctor José Abel Flores, que es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el titular, ¿no?, de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. También muchísimas gracias por el espacio y por este gran esfuerzo en difundir los derechos humanos. Y bueno, pues quédense aquí en la programación de GES TV, porque de GES TV te ve aprendiendo. Adiós.